¿Te quedaste sola? Cuando se me murió mi marido, porque éramos dos, nada más. Lo he hecho mucho de menos. ¿Tú sabes lo que estaba viviendo tantos años juntos, los dos, solitos, y ahora quedarse uno sola? Sin tener hijos ni nada. Gracias a mi sobrina que me hace la comida y me la trae. Lo conocí cuando estaba yo cociendo, que le estaba haciendo la mili. Ahí por el cine Tenerife, que había una cosa de soldado. Y yo iba a coser y después le preguntaba a la costurera a él que de dónde yo era, y le dijo que era de La Matanza, porque yo soy de La Matanza, sí. Y se enamoraron. ¿Y el matrimonio duró cuántos años? Mira, nos casamos en el 77. ¿Cosías antes? Y antes cosía yo, que me casé con una señora de 17 años cosiendo. Después se murió ella y me enfermé. ¿De qué te enfermaste? Del estómago, yo padecía mucho del estómago. ¿Y tu marido, Sebastián Chano, a qué se dedicaba? Estaba en la farmacia de los Encomo, en La Laguna, sí. Sumaba, era como contable. Llevaba la contabilidad, sí, de la farmacia. De la farmacia, de la receta. ¿Alguna vez tienes miedo de estar sola como mujer, de estar sola no, aquí? No, yo no tengo miedo de estar sola. Lo que tengo es tristeza porque estoy sola. ¿Cómo es tu día a día? Mi día. ¿A qué hora te levantas, por ejemplo? Yo a las 8:30. A las 8:15, por ahí. ¿Y te vienes durmiendo? Me acuesto a las 10:30. Yo antes me duraba, me acostaba, me estaba más veces viendo la tele, pero ahora me dan ganas de acostar. Pero sola, estar sola es muy triste. Y yo antes salía sola. ¿Y ahora no? Pero no, porque tengo miedo, me duelen las piernas y tengo miedo de caerme, ¿y después qué? Me caigo y después ¿qué pasa? ¿Y me cuida? No vienen aquí. Viene a veces una vecina, habla conmigo, Loli. ¿Quién es Loli? La de la Cruz Roja. ¿Sí? ¿Qué papel tiene Loli en tu vida? ¿Qué hace ella por ti? Pues que yo la quiero mucho, ella me sale, me regala cosas y esta mantita me la regaló ella. ¿Abriga, no? Sí. Uy, qué calentita tienes las manos. Sí, la tengo, las tiene más calientes que yo. Por las mañanas se me va volando, porque yo me pongo a ver la tele. Si me pongo a ver la tele, oigo las noticias y todas esas cosas. ¿Qué cosas piensas, Carmita? Cosas de la gente. Cuando llega un momento, tus padres van envejeciendo y tú no te das cuenta. Tú eres joven y trabajas, entras, sales, crías unos hijos, se te va la vida y cuando te das cuenta, tus padres ya han envejecido, caen por enfermedades muy graves, como por cáncer, como mi padre, mi madre una caída, una simple caída, el médico no la operó en el momento adecuado, quedó inútil, le dieron varios ictus cerebrales, quedó encamada 4 años. Sigue encamada en el Hospital del Norte. Mi hermano incapacitado un 99%, Juli, desde que nació. Y solo tiene dos opciones, o te va o te queda. Mira, Manuel, aquí tengo cuando él se pone malo,
y tengo que salir enseguida al hospital para los primeros auxilios de él. Porque, ¿y qué cosas lleva esa bolsa? Esta es la bolsa de la colostomía, que muchos hospitales a veces no tienen adaptado a la operación que él tiene. ¿Y lo tienes tú ahí? Sí, claro, y salgo con la bolsa para si hace sus necesidades, hacerle los cambios. Vamos a seguir la aventura. Te voy a enseñar lo que me va facilitando. El sistema que yo me acogí a la farmacia, que me lo ofreció, para que él no se confundiera con el medicamento que toma, desayuno, almuerzo y cena, porque al ser mayor, pues tiene sus problemas. Para, o sea, que en la farmacia te prepararon, sí, las bolsitas de tal manera que, sí, está toda y la medicación ordenada por hora y por día. Sí, y detallado, incluso por si viene alguien desconocido a casa porque yo me enfermo, la pastilla que he clasificado con su nombre. ¿Y cuándo debe tomarla? Muy feliz el poco tiempo que llevo aquí, pero me siento como en mi casa y estoy contentísima. Cuando yo vine ya estaba aquí, yo llevo más que 2 meses, pero tú llevas 6, ¿no? 7. 7. He tenido la suerte de conocerla a usted. Que a usted, no, me dices de tú, porque tú me dices a mí, yo hablo de tú. Es una maravilla de persona, yo también nos contenta. Llevamos bien. Y, sí. Comemos la misma mesa, comemos juntas. Lo único que no estamos cerca de habitación. Pues sí, se han hecho muy amigas, pero yo pienso que es porque las dos son muy, muy educadas, muy señoras, y entonces yo creo que eso las ha unido más. Y son unas bellísimas personas, me encantan. Al principio yo observo que los abuelos, algunos, no todos, pues como que al cabo de una semana como que se entristecen un poco, pero poco a poco se van habituando, ya entran en amistad con otras personas, otros abuelos, y en fin, entre todos aquí la gente es muy generosa, muy amable. Bueno, poco a poco van aceptando la situación. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Todo bien? Me alegra saludarla. ¿Se puede? ¡Adelante! ¡Oh, Cholo! ¿Qué tal, Margarita? ¡Qué sorpresa! Gracias. ¿Estás bien? Bien, bien, qué sorpresa, qué sorpresa. Que he pasado mucho, porque desde que murió mi marido me he encontrado muy sola. He ido perdiendo amigas, no, porque tengo unas amigas que fabulosas, pero he ido perdiendo la poquita familia que me quedaba en la península. Han ido muriendo. Claro. Entonces me he ido quedando sola, tanto aquí, wow, como en la península. ¿Cuándo se fue él? ¿Cuándo se fue tu marido? En el 70 y... En el 96. ¿El 96? No. Sí, en el 96. ¿Qué es la soledad? ¿Qué se siente? Un vacío muy, muy grande, una pena muy grande, que parece que esa pena no se cura y que va a más, a más, a más. Esa pena... ¿No te la lograbas quitar? No hay nada que te quite nada. Eso. Iba a la península, estaba allí con mi familia cuando murió mi hermano, cuando murió mi cuñada, cuando murió otro hermano, cuando... Y sí, estaba bien, esto y lo otro, pero todavía a la vuelta era más pena. Y más soledad. Vivíamos solos. Todo era soledad entre los dos y todo era bueno. Cuando nos hacíamos un viaje... Y eso era la felicidad más grande del mundo, de yo volver con él y eso. Y de la noche a la mañana, porque bueno, lo entraron por el quirófano y salí muerto. No tuve de decir, lo he tenido enfermo y me he ido acostumbrando y sabiendo que se iba, que no se iba, sino entró al quirófano y le dio una trombosis y el quirófano quedó. Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón. Y aunque lo negó, este se rió sin pestañear. Lágrimas tragó, lágrimas.
esa soledad era unos pajaritos aquí, como digo yo, unas palomillas, que eso era noche y día, noche y día, noche y día. ¿Y cuándo decides y por qué decides venirte aquí a esta residencia, a este hogar? Eso es otra cosa, Manolo. Yo me lo callaba todo, porque yo no daba publicidad a nadie, ni a amigas, ni a nadie. ¿No le contabas a nadie tus cosas? No. Entonces yo, cuando dije que me venía a una residencia, fue ya al final, ya que tenía todo preparado. ¿Y cómo hiciste todo el papeleo y todo eso? Ah, pues todo lo hice sola. Sí. Todo lo hice sola. Y lo dije. Al final lo dije porque la invité a todo un día a una merienda, mis amigas todas y eso, y le dije, mira, me voy a una residencia. Se pusieron la mano en la cabeza. ¿Y cómo? Digo, sí, yo he ido a hablar con el padre Julián y esto, y esto, y esto. Yo me marcho. Si me sale bien, lo disfruto. Si me sale mal, me aguanto. Y me vine. O sea, esos 15 días que tú no estabas en la residencia, te entró un bajón. Un bajón grandísimo. Yo creí que me moría. De bella la casa... Vacía, claro. Vacía. Pero Dios mío, ¿cómo son esos momentos en los que te vas desprendiendo de todo lo tuyo? A poco, a poco. Yo cada vez que venía una amiga y decía, ah, mira, tú me das esto, te decía, sí, llévatelo. Mira, otro, llévatelo. Mira, a poco, a poco. En 15 días, se hizo. ¿Quitaste todo de tu vida? Todo. ¿Te sientes cómoda aquí? Muy cómoda. Lo único que siento aquí, lo digo, eso es que no me dejan salir. Porque yo no estoy mal, yo puedo salir. Por ejemplo, yo puedo pedir un taxi y bajar al pueblo, comprar mis cosas, lo que sea, lo que me hace falta, a una venta, lo que quiera, y después cojo mi taxi y vengo para arriba y no me dejan salir. Eso es lo único que quiero. Y solo dice don Julián, digo, esto es una cárcel. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Me dice que no. Pero bueno, de lo demás, Manolo, esto. En limpieza, en cariñosa toda, en las comidas buenísimas, muy bien. Margarita, ¿cuál ha sido para ti, sinceramente, el momento más duro de tu vida? Cuando murió mi marido. Yo me quería morir. Yo lo pedía que me llevara. Llegaba a mi casa, cerraba la puerta y yo decía... Yo me quiero morir. Pero no, estamos aquí hasta que Dios quiere. Tengo mucha fe. Está arriba yo. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why? Mi vida, pues con mis altos y mis bajos. ¿Cuáles son tus altos? ¿Cuáles son tus bajos? Los bajos, por ejemplo, son cuando recuerdo a mi hija cuando murió, que tuvo un trágico accidente con cuatro compañeros, murieron los cuatro. Pero me quedó una parte gratificante que fue feliz. Los años que vivió a tope, vivió la vida que quiso y vivimos muchos momentos buenos con ella, mucho. ¿Cómo era cuidar de tres personas a la vez? Pues, no una, tres. Porque también tuve dos apoyos muy fuertes, mi marido sobre todo. ¿Domingo? Sí, un 50% de parte de mí, pues te digo que altos y bajos, porque también los han habido. Y lo pongo en un listón bastante alto. Y mi amiga Tere, mi vecina. ¿Ellos te han echado una mano? Porque ella en su momento cuidó a su madre y ella me dio las técnicas cómo se podía cambiar una persona en una cama sin necesidad de bajarla claro, de la cama. Claro, porque tú te encontraste con todo esto. Lloré mucho, en su momento lloré mucho. Tengo otra hija, tiene 36 años en este momento y... hace 3 años que no la veo, 3 años y pico, y no veo a mis nietos tampoco. No sé si fue mi pregunta, no es cuestión de culpabilidad. Si le aterrorizó el momento de ver tres personas como están, porque mi padre tiene cáncer con una colostomía, o la situación, no sé lo que fue, para pagar una persona y yo salir a trabajar, preferí quedarme yo, aporto estabilidad emocional aquí dentro, ¿no?
porque mi hermano, aunque hablamos de Juli, mi hermano es como mi hijo. Para mí es como mi hijo. Para mí Juli es el muñequito de mi vida. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes sus sonidos, sus gestos? Sí, sí. El 100%. ¿Sabes cuando lanza algún grito, algún hate? Sí, lo que quiere. Y cuando él me ve llorar también sabe que yo estoy mal. ¿Alguna vez sientes la necesidad de que te cuiden a ti? No, en este momento no. El día de mañana sí. El día de mañana sí sé cómo quiero que sea mi destino. ¿Cuál y cómo quieres que sea tu destino? Mi destino me gustaría que fuese un centro de mayores, no condicionar la vida a mis hijos, pero no lo hago como castigo, sino como que para que ellos sean libres de decidir su vida como quiera. Y lo mejor sería un centro, que hubiese más centros para mayores y estar a gusto ahí. Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son. Just ¿te gusta hacerte fotos? ¿A mí? Nunca me he hecho muchas gracias en mi foto. ¿Te has tocado el timbre? Yes. ¡Ay, hola, Dios! Loli. ¡Ay, Dios! ¡90 años! ¡Ay, gracias! Y eso no se cumple todos los días. Gracias, gracias. Ustedes tienen que comerse la torta, porque la tarta, porque yo sola no me la como. No, pero por lo menos soplarla, Carmita. No, soplarla sí. Ah, soplarla sí. Y 90 la años. Y 90 añitos, Carmita, ¿eh? Que eso no todos los días la gente los cumple con esa vitalidad tuya. Con esa dulzura, con ese cariño, con ese carisma. ¿Me estás oyendo? No me digas tú que tú no te mereces esto y muchísimas cosas más. I want to lose them, take my arms, I'll never use them, your goodbye left me without.